150 pequeños empresarios del sector textil y de confecciones se capacitaron en diferentes técnicas como bordado, cortes y administración del dinero. El proyecto se llama Operando Policarpa y es liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, Adelco, el SENA y el Politécnico Gran Colombiano. Tenemos una pequeña microempresa de confección y pues tomamos este curso, nos pareció muy bueno porque aprendimos muchísimas cosas que la verdad no teníamos ni idea. Me dejó mucha enseñanza y me dejó pues, la fortaleza de poder uno emprender un negocio y pues muchas esperanzas de seguir adelante, de proyectos muchos. Este proyecto es una realidad gracias a que ustedes existen y es para ustedes y de ustedes fundamentalmente. Y son ustedes los que son un motor fundamental para todo esto. Es la primera vez que vemos una iniciativa tan interesante, tan importante, y lo considero un modelo de desarrollo, ¿no?, evidente, que le da posibilidades a la industria con la cual he trabajado toda la vida. En el barrio Policarpa se llevó a cabo un reconocimiento para los microempresarios que asistieron a los talleres. Al evento asistió el ex candidato del Partido Verde, Rolando Higuita, el diseñador de modas, Arturo Tejada, el coordinador de proyecto Operando Policarpa, Juan Carlos Llano, Hernán Ceballos, subsecretario distrital del Desarrollo Económico, y Carlos Manca, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá. Las necesidades de la industria en cabeza de ustedes. El objetivo es crear un centro de servicios empresariales con todos los recursos que los profesionales del sector necesitan para su formación.